Hola mis queridos amigos, aquí te traigo un nuevo video y hoy con el saxo tenor vamos a aprender a tocar la canción Mi Plenitud de Marcos Brunet junto también con la parte, la administración de Yeshua. Así que rápidamente la vamos a hacer. La canción en el piano la vamos a encontrar en el tono de Mi y en el saxo tenor la vamos a hacer en Fa sostenido. La canción empieza diciendo Cristo Jesús eres mi plenitud y vamos a hacer las notas de Do sostenido, Fa Re sostenido y luego Re sostenido, Re sostenido, Re sostenido, Fa, Fa sostenido dos veces. Sonaría así. Y lo repite, Cristo Jesús eres mi plenitud. Hacemos las mismas notas. Okay. La administración de la canción da vuelta en esa frase. Se pueden hacer diferentes alturas, lo puedes hacer con octava, sin octava y puedes rejugar con esas notas. Luego dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Vamos a ir por parte, donde dice, si te tengo a ti, vamos a hacer las notas de Do sostenido tres veces y luego dos veces Re sostenido. Lo tengo todo, vamos a hacer dos veces Do sostenido y luego tres veces Re sostenido. Mi amado, mi tesoro, vamos a hacer Do sostenido, tres veces Fa sostenido, Sol sostenido, Fa. Sonaría así. Y luego dice, fuera de ti, nada deseo, Señor. En esa frase vamos a hacer dos veces Do sostenido, Re sostenido dos veces también, dos veces más Do sostenido, Re sostenido nuevamente dos veces, Si, dos veces La sostenido y finalmente Si. Sonaría así. Y vuelvo y volvemos y repetimos, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Entonces, vamos a hacer desde la estrofa, Cristo Jesús eres mi plenitud, y vamos a hacer el coro, si te tengo a ti, todo junto, llevando las notas que vimos al principio. Vamos a ver cómo suena. Luego, en la versión en vivo, el cantante Marcos Brunet hace una palabra, la palabra Yeshua, hace una melodía muy linda donde vamos a utilizar las notas Do sostenido, Re sostenido, otra vez Do sostenido, Re sostenido, Do sostenido, Re sostenido y Do sostenido, Re sostenido. Este juego de entre Do sostenido y Re sostenido se hace cuatro veces para que no se pierdan y luego hace Fa, Fa sostenido, Fa, Fa sostenido, La sostenido, Fa. Suena así. Esa es toda la canción de Mi Plenitud y Yeshua de Marcos Brunet. Espero que haya sido fácil. Nos vemos en el próximo video en la versión para alto. Un abrazo y bendiciones.